Liga nueva, planteles nuevos y por fin, formato nuevo. Los dos equipos de la Liga Nacional de Voley Femenino están listos para competir una temporada más y es menester de todos los voley lovers conocer el sistema de competencia. A ver, tendremos una primera etapa, como el tradicional todos contra todos, una sola ronda que definirá los 8 mejores equipos de cara a la búsqueda del campeonato y a los 4 últimos que jugarán un cuadrangular por no descender a la liga intermedia. Cabe indicar que los elencos que ocupen el primer y segundo puesto de la primera fase tendrán una bonificación de 2 puntos y 1 punto respectivamente de cara a la segunda etapa. Ya en esta instancia, los 8 mejores cuadros volverán a jugar una ronda de todos contra todos y al término de la misma, se quedarán agrupados en llaves de cuartos de final, donde el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto versus el quinto, según su puntaje acumulado. Otro de los cambios para el presente torneo será que tanto las semis como las finales se resolverán en un máximo de 3 partidos, a diferencia de las últimas temporadas. Apuntes importantes, Voley Lover. El partido de las estrellas se jugará al término de la primera fase, el domingo 11 de febrero. El Alianza Universitario tendrá lugar en la sexta fecha, la quincena de diciembre, mientras que el Regatas Alianza volverá a jugarse en la última jornada de la fase regular. La espera terminó, empieza la Liga Nacional de Voley Femenino y como de costumbre, como hace 15 años, la tendrás en exclusiva por Movistar Deportes.